I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility convincingly. Yo no te voy a decir nada, ¿sabes a quién estoy hablando? No te voy a decir nada de lo que tú oportunistamente quieres escuchar. Para meterme un paquete, para decir, para dejar una prueba aquí grabada de lo que yo estoy diciendo, de lo que no tengo prueba. Para firmar las cosas que tú quieres que yo diga para poder implicarme. Tú o muchos oportunistas, la gente que sabe hacer las cosas con truco y con maña. Yo te estoy diciendo a ti, le estoy diciendo a la gente cuando grabo y envío este tipo de mensaje, lo que yo estoy diciendo es que si en el 2019, en el 2020, 2021, 2022, el año que está en curso ahora mismo, empiezas a mirar las noticias de las ayudas que han llegado, de los meses que ha llegado, islita por islita, ayudas que han llegado y que se han repartido entre islitas e islitas, ayudas por diferentes, de diferentes maneras y de diferentes sitios, ayuda del gobierno central, ayuda de asociaciones, ayuda de la Unión Europea, ayuda por el tema del volcán, aparte la ayuda del volcán, que ahí también hay tela, ayuda tras ayuda. Coge el bol y empieza a sumar, coge la calculadora, si no sabes sumar con la cabeza, y empieza a pisar tecla, y saca cuenta. Y tú dime a mí, si tú, en el entorno que yo te estoy enseñando, durante estos 4 años que han transcurrido, todo ese dinero que suma miles de millones de euros, si tú los puedes ver aquí cuando sales de tu casa hacia afuera, si eres de aquí, de recinto, si tú eres de aquí, si tú eres local, si tú eres de vecinos de toda esta zona, estamos hablando de Maspalomas, estamos hablando del sur de Maspalomas, estamos hablando de la zona sur, estamos hablando de Playa del Inglés hasta Melonera, y si sigues hasta Mogán, porque vídeos y fotos he puesto la de Dios. Dime tú, sin este periodo de 4 años, ponle 3, ponle 2, toda la suma de dinero que se ha comprobado que se ha pedido, y se ha comprobado que mucho de ese dinero ha llegado, y se ha comprobado que se han robado 4 millones de euros por mascarillas que no vinieron, más otras cosas que también ha salido a la luz pública en prensa que es oficial, prensa oficialista. Aquí no hay bulo, aquí no hay mentira, aquí no hay nada de eso. Se ha pedido ingente cantidad de dinero, muchísimo dinero, dinero del que no se ha dicho que no se pudo llegar, no se pudo enviar ese dinero. No, todo el dinero que se ha pedido, hasta donde yo sé, lo que hemos visto en la televisión autonómica, toda esa cantidad de dinero que se ha pedido, toda esa cantidad de dinero ha llegado supuestamente. Ahora dime tú, sale a recorrer la isla, estamos hablando de Gran Canaria, y métete en el sur y sale a echarle un vistazo desde Tablero, Salobre, desde Melonera, desde San Agustín, desde Telde, Las Palmas misma, que es la capital de Gran Canaria, y tú dime a mí, toda esa cantidad de dinero que se ha dado por concepto de ayuda, por concepto de apoyo, por concepto de lo que sea que se ha recibido aquí, ¿dónde tú lo ves? Ahora, lo que me estabas comentando por aquí, tú sabes bien que estoy hablando de lo que tú me estabas comentando por aquí. Te sales por ahí y ves la casa de un ministro, ves la casa de del presidente, ves la casa de otro presidente, del subpresidente, del vicepresidente, ves la casa de este político, de este alcalde, de este vicealcalde, de este viceteniente, de este. Y las casas son sofisticadas. Ahora yo pregunto, yo no soy el único que lo tiene en mente. Todo ese dinero que ha llegado aquí, ¿dónde está? En casa de los alcaldes. Digo yo, porque las casas son bonitas. La tuya y la mía están hechas una mierda, y las esquinas también están hechas una mierda. Yo no he dicho que se lo han pillado. Simplemente he dicho que ese dinero, todo ese dinero que ha llegado, ¿a dónde va? Que ellos tienen sus casas bonitas, que tienen buenos salarios, es verdad. Que tienen su segunda residencia, que son muy bonitas, en zonas muy residenciales, muy protegidas, y en burbujas muy bien blindadas. No es mentira. La relación entre una cosa y otra no tiene nada que ver. Ahora, que te deja pensando, te deja pensando, pero yo no voy a poner en mi boca la palabra que tú quieres que yo diga. Yo dije, están robando. No he dicho quién. Se está perdiendo el dinero. No he dicho hacia dónde. Está evadiéndose un dinero. Tampoco digo hacia qué lugar va. Lo que es lógico, que la matemática no falla. Todo ese dinero que se ha pedido, toda esa cantidad de dinero que se ha pedido, ¿dónde está? Si sales a la calle y ves que faltan, además, gente con problemas,
huelga, sale la gente protestando, sale la gente a la calle porque hay desahucio, sale a la calle porque hay ocupa, porque hay gente que lo están echando a la calle, sale a la calle y ve gente tirada debajo de los puentes, sale a la calle y ve gente tirada debajo de las cañerías de desagüe, que están todos reseca y están todos llenos de fango y todo lleno de hierba y de mato porque no se arregla nada. Y sales por ahí y te encuentras los mismos hoteles, las mismas calles, todo hecho un desastre, los muros sin pintar, un montón de mal vallaje, un montón de infraestructura dañada que se ha quedado en los años 70, 80, 90, y tú no ves que hay progreso ninguno. Tres calles que han asfaltado, dos luces de Navidad que han puesto, y alguna otra cosa, que ya un hotel que se inauguró hace 10 años, 15 años, porque es privado. Tú dime entonces hacia dónde va el dinero, pero yo no te voy a decir hacia dónde va, porque no tengo prueba, pero de que se va, se va. Se va como la arena, cuando tú coges la arena en la mano así y se te empieza a ir un hilito de arena y se va. Porque tanta suma de dinero no es para ver las imágenes que yo te estoy enseñando. Eso es lo que yo te dije a ti, eso precisamente es lo que yo te comenté a ti. Las cosas son como son. La matemática es al derecho y al revés, siempre te va a dar lo mismo. ¿Te acuerdas cuando dabas matemáticas? Si es que la diste, pues las cosas funcionan así. Si tú me dices a mí que nuestros políticos se han preocupado y en el exterior se han preocupado por las vicisitudes que hemos tenido ahí, que son las mismas vicisitudes en este periodo de tiempo que yo te estoy dando, del mundo entero, porque la crisis es mundial. Y tú me dices a mí que todo este dinero que se ha pedido, todo este dinero que se ha informado que ha venido, todas estas ayudas, incluido los presupuestos que también han llegado, que no son presupuestos raquíticos, son presupuestos millonarios, son presupuestos buenísimos. Sal por ahí. Y dime tú, ¿dónde tú ves opulencia? ¿Dónde tú ves que se ha arreglado algo que haya quedado impactante? ¿Dónde tú has visto 5, 6, 7, 12 centros comerciales que se hayan hecho? 6 hospitales que se hayan hecho. Si están protestando porque el hospital aquel, el materno infantil, hace 30 años que le están cayendo a rapa que lo reparen y ahora están corriendo para reparar y se ha demorado las obras de no sé dónde y las obras de no sé quién y los compromisos de la gente que en la casa se le cayeron o se le quemaron o cuando el incendio de Palmito Park o las inundaciones en Tenerife. Todo eso sale por ahí. Tú dime, ¿dónde se mete todo ese dinero? Ahora, yo te digo a ti que sí, que sales por ahí y te dice, mira, ¿y tú sabes quién vive ahí? El alcalde de tal sitio. Joder, las casas son impresionantes, los chalés son impresionantes. No es una casa, es una casa, un chalet y un casoplón. 3 propiedades. Ahora, si tú quieres decir, tú de tu boca quieres que salga una opinión en la que tú estás seguro y tienes pruebas, lo dices tú. Yo no lo voy a decir. ¿Que están robando? Están robando. No sé quién está robando. ¿Que se está perdiendo? Se está perdiendo. ¿Que el dinero cae al mar y no llega aquí? Tampoco nos lo han dicho ni la prensa escrita, pero yo creo que ha llegado el dinero y no sé por dónde llega. Recogen dinero por ayuda de los inmigrantes y resulta ser que hasta los inmigrantes protestan porque ni la comida simple, se les sale las cañerías, huele mal, no tienen para las mejores condiciones ni para vivir ni para dormir. Entonces, ¿qué me digas tú? Te estoy diciendo una realidad en la que no puedo contradecir las contradicciones del gobierno. A ver si tú me entiendes. Por ahí te lo dejo. Eso te lo dejo de tarea. Y lo que tú quieras poner en boca de todo el mundo, lo pones con la tuya, no con la mía. Yo he dicho simplemente que la matemática no falla. Si pide 30 euros y te dan 30 euros y con los 30 euros no hiciste la compra de la casa, ¿en qué te metiste el dinero de la compra? Así es como funciona. Te dan millones de euros por ayuda, para reparar, para arreglar, para reestructurar, para hacer reformas en tu ciudad, en tus ciudades, en tus localidades, en toda la isla, en todo el archipiélago. Y cada vez que pones el noticiero, todo buenísimo, de boca de los políticos hacia afuera. Y de boca de los políticos hacia afuera y en el exterior. Porque en el exterior te lo puedes creer todo si no has venido aquí. Pero cuando tú ves la televisión autonómica de aquí y de otras televisiones autonómicas de sus problemas, te das cuenta que no te da la cuenta. Tantos millones y tantos millones. Ahora mismo te estaba diciendo que el presidente de aquí estaba hablando de que este año ya vamos a terminar con una recaudación de 19 mil millones de euros, que mucho mayor que la del año anterior. Fíjate, hasta comparación, que fue de 17 mil millones de euros por concepto de turistas, porque esto fue ahora hablando con el tema este de las islas extraterritoriales y con el WTM, el World Trade Market, y estuvo haciendo alusión y haciendo alarde de que el turismo, no sé qué, bom, tú sacas cuenta, 36 mil millones, ¿dónde están? Sale a la calle y dime dónde están, si desde que sale a la calle empieza a haber baches, parecemos un país subdesarrollado, y no es mentira, no parecemos un primer mundismo, parecemos un tercer mundismo para cuarto, en esta localidad. No estoy hablando de La Moraleja, estoy hablando del sur de Gran Canaria, que cuando pasa la avenida, y aunque pases la avenida, también vas a ver unos desastres impresionantes, que muchos de ellos llevan más de 20 años, y tú lo sabes, muchos de ellos llevan mucho papeleo, mucho problema, y todo
todos los años un rebote y para pa allá, para acá. ¿Tú sabes qué pasa? Que los que entran, la gente que tiene que resolver esos problemas entra por un periodo de tiempo políticamente hablando. Y ese periodo de tiempo nos entretiene todo el tiempo con que sí, con que no. Más entre proyectos, entre ayudas, entre vamos a hacer y nosotros vamos a inaugurar y tenemos pensado. Todo ese tipo de cosas, toda esa verborrea política, tú la vas a ver siempre. La vas a ver en televisión, en las redes sociales, la vas a ver en la radio, la vas a escuchar en la radio, la vas a ver en documentales, la vas a ver en un montón de sitios. Lo que tú no vas a ver es los proyectos en función, ni la mitad de los proyectos. Aquí se hizo, aquí se ha hablado y aquí se ha comentado, pero cuando te digo esas cosas te las digo de manera oficial, no te las estoy diciendo porque yo me las he inventado, ni me las están diciendo en la calle. En la calle oye cosas y tú vas transformando tu propia opinión, pero cuando pones la tele, cuando ves la internet o cuando ves el periódico, la prensa plana, cuando ves la prensa digital, las plataformas digitales, pues muchas coinciden, y coinciden en que hay contradicciones. No voy a decir que hay gran mentira, lo que voy a decir es que hay contradicciones y que no todo lo que se dice, y que no todo se dice, no todo se dice porque no conviene decirlo, pero sí es verdad que si todo lo que tú escuchas, que dicen los políticos, la gente que está autorizada a decir y a dar datos, te estoy hablando autonomía, estoy hablando de Gran Canaria, de aquí, de la isla de Gran Canaria, archipiélago canario, cuando la autonomía, uno de esta gente que es importante, empieza a decir cosas que tiene que ver con la economía, con índice, tiene que ver con datos que sean reales, que sean naturales, que sean, digamos, que nos interesa a todos. Tú dices, Dios, el que está afuera, el que está en Murcia, el que está en Madrid, el que está en Barcelona, el que está en Noruega, el que está en Finlandia, el que está en Londres, en el World Trade Center, que se lo está creyendo todo, y luego llegas aquí y te encuentras los cuatro paseos aéreos hecho una mierda. Y llegas ahí al Tobo Playa, frente a la playa del Inglés, frente al mar Atlántico. Y el que vino hace 15 años, que quiere rememorar el voto de su mujer, porque hace 15 años que vino de Noruega, y llega aquí, se va a encontrar con la misma imagen, más podrida todavía, del mismo Tobo Playa, que no se ha podido resolver. Porque según dice, la gente que sabe que son políticos, que son de aquí, que el gobierno anterior no hizo nada, pero el anterior dice que tampoco hizo nada. Y cuando digo gobierno, autonomía, digo alcaldía. Todos se pasan el balón, te entretienen, sacan una cosita que hicieron, sacan cuatro actividades de tipo deportiva o de tipo cultural para entretenerte y tú digas, no, es que están trabajando para ellos también salir en la prensa o salir en la televisión, salir en cualquier noticiero, salir en internet, salir donde tengan que salir, sobre todo a posturiar y a decir aquí estoy yo, porque viene un año siguiente y es muy bueno ser reelegido, que de hecho lo están haciendo ahora, y reeligiéndose todo. Mira el desastre que hay, estamos hablando de la época, de una de las épocas más malas económicamente y sanitariamente, porque todo lo que ha pasado ha sido problema. El bombazo ha empezado con el COVID, aparte de que en el año 2007-2008 ya reventó el tema de los bancos y las cuentas y la crisis mundial financiera, aquello fue un desastre. No nos habíamos armado, pero en ese momento yo no voy a hablar, porque estoy hablando de este momento, de estos políticos, de estos que están aquí, que aquí no ha venido un solo camión. Yo no he visto un hombre estos uniformados como salían y como salen todavía en China, de estos trajeados, protectores, de estos tipos de cosas, saneando ni nada. Aquí no hay un camión en la esquina, no hay un solo camión en la esquina que venga y recoja la mierda que está al lado de un centro comercial, está al lado de unos aparoteles, está al lado de una discoteca, está al lado frente por frente un hotel que tiene 25, 30, 40 o 60 ventanas que todos los turistas se paran ahí a hacer fotos, y cuando llegan ahí pues les interesa más hacer ese tipo de fotos. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque eso desprestigia y humilla. Yo no lo hago. Ya de eso se han encargado los dueños de los que tienen que hacer esas cosas. Se han encargado de no hacer nada. Y esas cosas están ahí. Y yo no las he puesto. Eso está ahí y yo no las he puesto. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que vendemos un turismo seguro, que vendemos un aire puro, que defendemos la ecología, que defendemos, que respiramos aire puro, que somos un destino seguro y que el medio ambiente aquí está asegurado. Frente a San Agustín, frente al Corona Roja, no vea la de mierda que hay. Aquí se habló que se decían par, el señor que sabe nada decían par con ustedes, siempre lo mismo, entreteniendo ahí. ¿Sabes qué pasó con decían par? Que hay una cantidad de madrigueras, de ratas, de túneles de ratas, pues se removió tierra, se ha quedado la tierra removida y ahí no hay proyecto ni hay nada.
¿Entiendes? Y así se va a quedar frente a todos los hoteles. El mierdero ese que hay ahí, el terrenal que hay ahí, que parece que bombardearon ese terrenal, se va a meter 10 años más ahí. Pero ellos van a reenganchar el siguiente periodo de mandato. Y van a estar 4 añitos más para volver a cobrar muchísimo bien. 4 añitos más. Y cuando se vayan, te van a decir, ya yo no tengo nada que ver con eso. Yo no tengo nada que ver con eso. Eso exige el mandato que está ahora en función, que para eso me desbancó. Y el que está en función en ese momento te va a decir, yo, como dicen los que están ahora presentes en este mandato, yo, no, eso no es problema mío. Ese es el mandato anterior que dejó unos huecos así en la economía de este ayuntamiento y de unos lamparones así impresionantes en la economía de esta comunidad. Te van a decir así, y así, y así, y así, y así. Y tú seguirás, ¿tú sabes qué? Oliendo la peste mierda de los vertederos que hay en cada esquina prácticamente de este municipio y de otros municipios. Entonces la mentira no la saco yo. Yo estoy diciendo lo que dicen. Las imágenes hablan por sí solas. Yo no tengo que estarme inventando nada. Eso está ahí. Y quiero que lo tengas en cuenta. Y cuando un político, en mi opinión, y esto sí te lo digo, cuando un político, tú lo ves por ahí resolviendo y sin firmar, los políticos actuales, no sé si hace 60 años funcionaba así, o sigue siendo igual, o hace 30 años, o hace 25 años, o fue antes de la crisis, o eso empezó ahora con el tema del coronavirus, que se volvió loca la economía mundial. Hay justificaciones para todo, justificaciones para todo. Pero cuando tú ves un político, y digo autonómico, porque yo vivo aquí, soy de aquí, no me voy a referir a un político de Madrid, me estoy refiriendo a autonómico, porque como vivo aquí y huelo la peste mierda del aire que nosotros vendemos, que es puro, y el ecosistema que es limpio y que nosotros protegemos, y es mentira, porque es mentira, pues por eso te lo estoy diciendo. Pues cuando un político tú ves por ahí que sale en el World Trade Market, o que sale a un congreso de turismo, o que sale ahora mismo allá en Ginebra, en Bruselas, donde sea, a venderte la moto a ellos que se lo quieren creer porque le llevan las mejores imágenes, las fotos bonitas y no sé qué. Eso lo hacen, te lo puedo asegurar yo, porque los resultados están ahí, que lo hacen más bien para beneficio 90% personal, y por supuesto tienen que dejar un resto para que parezca que están trabajando, nos tienen entretenidos y que están resolviendo situaciones para el canario, situaciones que se quedan en letras, en documentos, se quedan escritos, se quedan en cifras, pero que tú no las ves. ¿Dónde las ves? ¿Dónde tú las ves? ¿Dónde tú las ves? Si lo que ves es, te repito, calles destruidas, ves un montón de vertederos, un montón de ruina, y te las estoy mostrando y te las estoy enseñando. A mí no me vengas a contar batallas, que si tu tío es político, pero él trabaja en la sesión de no sé, la sesión de nada. Tu tío es un ser humano que trabaja en política igualito que el resto de las personas que pasan por al lado de un vertedero que está frente a un hotel. Y si estamos hablando de que vamos a recomponer, que vamos a trabajar todo, vamos a arrimar el hombro, pues es lo mismo. Lo que pasa es que él tiene el poder de convencer más que yo, porque es político. Lo que te decía, yo no convenzo a nadie hablando estas cosas por aquí. Pero si yo fuera ahora mismo Rafa Nadal, yo fuera, por ejemplo, vamos a salir de Rafa Nadal. Si yo fuera ahora mismo Melendi, otro ejemplo. Si yo fuera Otaola y salía por aquí y decía que en la esquina de no sé qué, que frente a un hotel hay un mierdero impresionante que nunca me lo hubiera imaginado, el mierdero se dura 20 minutos. O a un alcalde le tira mierda en la esquina de la casa, dura 10 minutos. Pero como está en la esquina de tu casa y en la esquina de mi casa, eso se va a quedar todo el tiempo que haga falta. Porque en el tibir y tabra, en el que va y viene, en el que viene y va, en el entretenimiento ese, se reenganchan los mismos políticos que permiten que esas cosas estén sucediendo, lleno de justificaciones. Que eso es privado, que se le hemos llegado la multa, que no le ha llegado, que no ha hecho nada, que el dinero tiene que ponerle, que se va a revisar, porque esas son las palabras clave que suceden en todos estos casos. Que si no va a concurso, que si fue a concurso, que si se tiene que reevaluar, que si se perdieron 700 metros cuadrados, como pasó allí en el Midero de la Playa, que se perdieron 700 metros cuadrados, una cosa que está ahí en ruina desde hace 26 años. Los 700 metros cuadrados no han aparecido, por eso no se ha podido hacer nada, pero ahora están haciendo un proyecto, que se lo estoy diciendo desde aquí a la alcaldesa, en duro y en directo y en vivo, se lo estoy diciendo a la alcaldesa, no tienes que usar más dinero, por lo menos público o dinero de como le quieras llamar, de la alcaldía, no tienes que usar más dinero de todos, o dinero público de todos, no tienes que usar más dinero del municipio,
que es para el municipio, para hacer antojos y caprichos o hacer no sé qué que no nos hace falta. Hay un paseo aéreo precioso ahí que se ve toda la playa, el mar Atlántico, se ve impresionante. ¿Entiendes? Porque ya eso es bonito por naturaleza, no por los políticos. ¿Para qué quieres hacer un mirador? Que si va a salir no sé qué, que si no, para acá unas estatuas, unos cristales y una, no hagas nada, porque ahí va a haber algo raro en la que estás tan interesada de hacer un mirador, cuando en definitiva el paseo ya es un mirador, que estás poniendo un precio, que vas a, se va a hacer una limpieza del local que no se ha hecho. Hoy es el segundo aniversario de la gran mentira, que dijiste ya a partir, en ese momento, hace 2 años atrás, en horas de la mañana, porque ahora mismo ya son por la tarde, la alcaldesa de este municipio dijo, fíjate tú, hoy, un día como hoy, hace 2 años, dijo, y en esto es una humillación, esto es un vertedero, esto humilla el turismo canario, esto echa por tierra todo el esfuerzo de la gente que trabaja en el sector turístico, de la gente que trabaja en el sector servicio, de Baspaloma, de Gran Canaria, de las Islas Gran Canaria, del Archipiélago Canario, toda esa bobería. Eso sigue ahí. Terminó diciendo, además que fue con la policía, fue la prensa, fue un montón de gente del gremio, fue para allí. Y terminó diciendo, y a partir de hoy empezamos ya a trabajar y a recoger y a limpiar y toda la bobería esa. Vete al sitio más podrido, más cagado, 2 años después, y puedes ir ahora mismo ahí, que yo te estoy convenciendo con eso, y lo vas a ver ahí. Todo es mentira. ¿Sabes por qué no se hizo? Primero, porque había que buscar no sé qué papel que se extravió. Después, porque sí, 700 metros cuadrados que se extraviaron. 26 años, el mierdero es ahí, a la cara de todo el mundo, que está al lado de un centro comercial, está al lado de 6 o 7 hoteles y está frente a la playa, una de las playas más icónicas de todas las Islas Canarias. La playa del Inglés, que justo colinda con las dunas de Maspaloma, que son famosas en toda Europa y en el mundo entero. Pues ya te lo estoy diciendo todo. Eso va a seguir ahí. Ella está pidiendo reenganchar su mandato en el partido de ella. La están aplaudiendo. Fíjate tú cómo va la cosa. Y nosotros vamos a seguir con el mierdero frente al mar Atlántico. Vamos a seguir aguantando las mentiras en televisión que salen por ahí diciendo bla, 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 y todo es mentira, porque no se ha puesto un ladrillo nuevo para nada. Gente durmiendo en casas de campaña, detrás de hoteles, en grandes basureros. Chabola por un tubo, un montón de indigentes en la montaña, un montón de indigentes en los ricos, un montón de indigentes en las cuevas, un montón de indigentes en los barrancos, y no pasa nada. Y te repito, en el 2017, Samuel, uno de los que está todavía trabajando en el ayuntamiento de hoy, ya había señalado esas cosas de la gente, que en aquel momento a lo mejor eran 15 o 20, pues ahora son 200 y más, a lo mejor. No sé, no he sacado la cuenta, conozco un montón. Y eso, desde el 2017, con otro mandato, todavía no se ha resuelto. Y seguirá para allá, y seguirá para acá. Seguirán pidiendo ayuda a la Unión Europea, de mira, de guaniquiri, de mucho dinerito. Manda dinero que estamos no sé qué, manda dinero que necesitamos, manda dinero, manda. Armando, ya tú sabes. Y aquí lo que se ve es peor. Aquí no se ve un euro ni equivocado. No se le ha caído ni el bolsillo un político. Además de que no se bajan de los coches para venir aquí. Pero si hay que ir a un hotel de Melonera para hacer una firma, con tus operadores, con líneas aéreas, con compañías, si hay que hacer algún contrato para traer mucho turista de donde sea, de donde haga falta, ahí estarán ellos. Pero eso está a 2 minutos de lo que yo te estoy comentando, de todos los sitios que te estoy comentando yo, que es un núcleo así urbano, lleno de mierda entre los cuatro puntos cardinales. Aquí no ha venido uno de vuelta para decir, vamos a pasar por ahí para hacer un poco el paripé, vamos a pasar por ahí para disimular un poco, señalar así con el dedo, así para que nos vean de los balcones y parecer que estamos trabajando. Ni eso, no les da vergüenza. Y termino este vídeo y mañana pondrás el noticiero autonómico, el noticiero canario, y te vas a dar cuenta que todo va bien, que pedimos ayuda, que se aprobó el presupuesto este año de 10.8 mil millones de euros para las Islas Canarias, o son 100, una burra. El presupuesto de este municipio fue otra burra, que yo no he visto un euro no he visto, que no me vayan a convencer que tiraron 300 metros de chapapote en una autovía, ni que tiraron unas luces por no sé dónde, ni que tres farolas, porque eso no son 91,3 millones de euros. Y se acaba el año y yo no he visto ese dinero puesto para nada útil aquí abajo, aquí en el municipio. No, que no sé qué, que se han pagado deuda, que si se ha pagado esto, que si nos cogieron por no sé dónde. La alcaldesa ya está investigada por el caso Hornillo,
pero se está reeligiendo. Y el presidente de la comunidad canaria también está metido también en investigaciones. Todo esto son una palabra y cosas así, no he dicho mentiras, están siendo investigados por el caso mascarilla, que se pidieron 4 millones de mascarillas en euros por 1 millón de mascarillas que no llegaron, que llegaron unas 900 y pico mil de mascarillas que eran falsas totalmente, se tiraron, dicen ellos, que toda la basura, que se rompieron, no sé qué, un montón de gente me metía para ir para el fuego, para la candela, que no se sabe ni Dios qué ha pasado, uno que desertó, que adjudicó, uno que... Que si se va del aire, a lo mejor conviene, porque este es de los principales que tiene que ver con el tema. Bueno, yo lo que estoy diciendo es que poner palabras que pesen en boca mía, las digo yo. Pero como no las he dicho, yo digo mis suposiciones, y si no tengo, digamos, elementos reales para convencer a la gente, no las digo. Pero sí puedo sacar mi opinión y decir, si pide tanta cantidad de dinero, los políticos aquí, lo ves en la prensa, lo ves en la tele, lo ves en la tele por la noche, lo ves en otras cadenas, lo ves en internet, en la prensa plana, lo ves en las plataformas digitales. ¿Ves qué dinero que se ha pedido ha llegado? Se ha recibido. Aplauso, no sé qué, bam, bam, bam. Todo el mundo está, no sé qué, bam, bam. Pero tú no ves nada. Y se acaba el año y no ves nada, y se vuelve a pedir dinero, y se acaba el año y no ves nada, que es huelga, gente pidiendo lo que me prometiste y esto y lo otro, de desahucio, y vuelve de desahucio, y gente que tiene problemas, la sanidad tiene problemas la educación, llamas a un sitio del Estado y te dicen, esa es la palabra de moda, estamos lleno hasta arriba, no tenemos gente, la gente está de vacaciones, pero no julio, agosto, cualquier mes que tú llames, te dicen, estamos desbordados, no tenemos gente. Y encima no hay gente, pero a veces no hay ni uniforme ni hay carro o auto. No hay auto, te dice. No, que no tenemos auto, no tenemos todos los medios, no tenemos uniforme. A cualquier insta que tú llames del gobierno, te sigue pasando lo mismo, como si estuviéramos en el año 70, 80, que las cosas eran diferentes, con la peseta, con lo que sea. Y te dicen esta cosa así, y tú dices, y tanto dinero, tanto alarde que están consiguiendo. Primero el alarde de que vamos a ir, me lo van a dar. Y después lo pediste, y lo ganamos y me lo dieron. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Yo lo digo así clarito, porque hay que investigar toda esa cantidad de dinero en estos 4 años que se ha pedido, sumen, el que tenga que sumar, sumen, y que le diga a la gente, por el medio que sea, pero que sea oficial, dónde se ha utilizado ese dinero, porque no lo hemos visto. Si hay deficiencia en todas las cosas que te estoy diciendo, y si además los precios han subido con una burra, cuando debería haber bajado, porque tenemos tanto dinero que podemos conseguir las cosas con mucho mejor mecanismos de esto que tenga que ver con finanzas, con financiamiento, con cosas. Entonces, ¿dónde está el dinero? Ahora, lo demás que quieran la gente inventarse, sumarle, decir, añadirle, lo dicen con sus propias bocas, porque yo no voy a decir lo que muchos quieren que yo diga por aquí, lo que tú quieres que yo diga que voy por aquí. Taipan de Isla Canaria, suscríbete al canal, déjame tus comentarios, toca la campanita, y si te gusta el contenido, lo que te estoy diciendo, si crees que es verdad, si crees que es mentira, si crees lo que te da la gana, porque esto es un canal democrático, me dejas tu like o me dejas tu dislike. Aquí seguimos, señores, en campaña. No te la dejes meter doblada, que la vida funciona así. Desde que nacemos nos mandan para la escuela. Desgraciadamente fuimos a la escuela algunos y aprendimos poquito, casi nada. Pero sabemos que 2 más 2 es 4. Y si 2 más 2 es 4, no puede llegar uno, porque 2 más 2 no es 1. Y si y entonces los otros 3, ¿a dónde fueron a parar? Pues ya me dirá, ahí está la clave. Eso es lo que yo he dicho. Teóricamente, básicamente, eso es lo que yo he dicho por aquí. ¿Entiendes? Que es un país, llegas aquí, al sur Gran Canario, y digo sur Gran Canario porque es donde yo me muevo. Pero me muevo en otras regiones de aquí, de esta isla. Y las grabaciones que he hecho, las he enviado, las he puesto, las he subido, las he descargado. Y son similares. Son similares en todo, son similares en tiempo que ya han abandonado, son similares en la cantidad de mierda que hay, son similares en el abandono, son similares que no se han hecho reestructuraciones de ningún tipo. Entrando al doctoral, en la primera manzana que tú giras, un minuto más, está aquí mismo, todo eso está pegado al aeropuerto, fíjate tú, donde vienen todos los turistas, que hasta aéreamente si se asoman los turistas ven los mierderos. Así, los vertederos y los mierderos se ven desde la altura de los aviones. Porque son inmensos, son impresionantes. Pues ahí está el ayuntamiento. Y frente al ayuntamiento
frente al ayuntamiento, señores, frente al ayuntamiento, lo que hay es candela. Si no llegas ahí, ya tú mismo me dirás, y esto está abandonado ahí, que si no sé qué, que si es privado, que si no es privado, que si esto es de esta competencia, que si eso no entra aquí, esto, que si la ayuda. ¿Para qué quiero políticos? ¿Para qué quiero políticos si no me vas a resolver ningún problema? Para justificar estamos todos y todo. El ser humano justifica por naturaleza. Los políticos son para resolvernos problemas y para vivir nosotros confiando en ellos, que nos van a dar más comodidades, más facilidades, nos van a hacer una vida más cómoda, porque ellos tienen el poder en la mano de poder cambiar las cosas cuando se trata de sociopolítica, economía y estructura, así fácil. Pero si es para lo mismo, es lo mismo, lo mismo, no nos hace falta. Tú sabes el dinero que gana un político, suma todos los políticos que hay más todo lo que tienen que ver con la política y échale cuenta, más o menos estamos hablando de lo mismo. Estamos gastando dinero, entonces si van a estar justificando, estamos gastando dinero en pagarle a toda esa cantidad de gente que hay aquí en todas las islas, en todas las autonomías. Imagínate todo un país, imagínate toda Europa y la de Dios, estamos tirando dinero, entonces volvemos a lo mismo. Taipán de Islas Canarias, nos vemos, señores, muchas gracias.